durante mucho, pero muchísimo tiempo. Fuimos al mismo bar, pero no nos saludábamos. Yo veía que él dibujaba en unas libretas apaisadas, pero no me atrevía a acercarme porque tenía miedo que si veía lo que hacía y no me gustaba, me veía obligada a opinar. Hasta que un día espié lo que hacía y descubrí que andábamos en cosas bastante parecidas. Bueno, nos hicimos amigos. Al principio pretendíamos que Bellas Artes nos prestara los originales, cosa que fue rechazada con gentileza. Como se trataba de la patria cuadros, almas solidarias nos hicieron reproducciones de los cuadros que queríamos comentar. El Museo de Bellas Artes es algo así como la Casa Rosada del Arte Nacional. Cuando lo fundó Eduardo Schiaffino, lo hizo a base de una colección y de una premisa de Sarmiento: la posesión de los mejores cuadros del arte cosmopolita es la más alta cucarda de la civilización. Lo gracioso es que lo que hoy llamamos arte nacional es en principio el fruto del pincel de unos tanos aporteñados o de los hijos de unos bachichas que han podido viajar a Europa para estudiar. Por eso la patria cuadros no es cuadrada, se sale del marco. Ah, mira, está la guía. Vamos. Por otro lado puede marcarse como envuelven victoriosos con la cruz procesional, la custodia, donde se lleva la hostia, y vemos cómo revolea el incensario como si fuese una boleadora. Por otro lado, acá lleva maletas, cálices y la cabeza trofeo que vemos aquí, que justamente obedece al hecho de haber tenido el enfrentamiento con los hombres que habrán tratado de evitar esta situación. Y en este primer plano se aprecia otra cabeza trofeo, medio como desdibujada, y el acento puesto en lo emocional con el perro, que también ha cortado su propia cadena para seguir quizás al amo o a la ama. ¿Tengo una pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué tribus se supone que son? Que yo sepa, los indios no cortaban cabezas, ¿o sí? En realidad lo que vemos es que no hay una intención de fidelidad histórica en cuanto al modelo de los indios, ni por la indumentaria, ni por la forma en la que se han representado. Sí, obviamente obedece a un hecho histórico que, como sabemos, ya queda, desde el punto de vista de la fecha en la que esta obra fue pintada, como algo que sale de esa situación, ya que tenemos que tener en cuenta las sucesivas campañas al desierto y la conquista que termina Roca años antes. Pero quizás el énfasis que él pone en la violencia de los indios, marcado sobre todo con este impacto emocional para el contemplador, con la cautiva, que la vemos aquí despojada, ultrajada y con su pecho descubierto, podemos apreciar aquí la cadena con la cruz, que nos remite justamente a... Todo ha sido violado, ¿no? La cruz, la custodia, el incensario, el cáliz. Hay algo que queda por violar, que yo creo que es esa crucecita ahí en el pecho de la cautiva. Cuando al indio le salga al indio, seguramente esa cadena la va a romper, va a quedar rota como la del perro, ¿no? Es como un símbolo de virginidad, porque es equivalente a esas manitos sobre el pubis, que también es otro signo de virginidad. Sí, claro, más allá claro. De sí, sí, de sí, la sí. Chica, ¿no? No sé, es muy joven. Sí, la imagen de desamparo que da el cuadro es tremenda. Fíjate allá el caballo que... del jinete que lleva el maletín. Fíjate qué falso que aparece como flotando en un espacio irreal, ¿no? Eso tendríamos que hablar. Tiene una cara caricaturesca, como si fuese sí, un Molina Campo. Sí. Tampoco en eso combina con el resto. Y la otra cosa que hay que reparar, que generalmente no se lo ve mucho, es el cáliz. La posición del cáliz y qué referencia tiene, eso lo tenemos que hablar. Pampa bárbara. Sí, mirá, recién acaba de llover. Y ves, ahí está amaneciendo, hay un pueblo incendiándose. Evidentemente ellos huyen de la luz y se van hacia la oscuridad como si estuvieran endemoniados. Claro, ¿no? Vienen de la civilización, la luz de la civilización, ¿no? Exactamente. Y esto es una ciénaga estéril ahora, pero
cuando lleguen los colonos, va a ser un jardín cultivado espectacular. ¿Te parece? Y sí, aunque después con los años después va a ser todo parejito, todo soja, ¿no? Y lo que va a quedar igual es el amanecer, porque el amanecer, es muy conservador el amanecer. Sí, sí, siempre igual a sí mismo. Que estamos en la rastrillada, justo en el camino donde va el malón y vuelve. Están por llegar, ¿eh? A ver si soy cautiva, ¿eh? Y me toman para asustar a los niños. Winca, pelo amarillo. Ahí se van, ¿eh? ¿Viste la cantidad que eran? Un montón. ¿Sería Cayutril? Como pensaba de la Valle. Puede ser, ¿eh? Mira, se llevaban el trapo para lustrar los oros profanados. Tan prolijos era. Mira el maletín. Opa. Mirá, está buenísimo. Súper fácil. Y está nuevo, ¿eh? Vamos a estudiarlo. Dale, tenemos bastante para hablar. Estaba fresca la pampa, ¿eh? Sí, estaba frío. Pero con un buen botín venimos. Mirá. Para mí es... Es él. Este, ¿no? Sí. Sí. ¿Pero no lo abrís? No podemos abrirlo. Está en una pintura, ¿viste? Tiene su propia lógica. ¿Puedes profanar algo? Y no, mejor supongamos que es todo lo que nos queda. Yo no sé. Vos sabés que ahí podía haber plata, sería lo obvio, ¿no? Para pensar, pero podía haber también un saber, por ejemplo, algo de prensa, recortes. Me acuerdo de una escena muy linda de una excursión a los indios ranqueles donde. Mariano Rosas, el cacique, saca del medio de la pampa, tiene un pozo ahí y tiene la colección del diario La Tribuna, que era justo donde salía una excursión a los indios ranqueles. Y el tipo analizaba eso y sabía que venía la conquista del desierto. Estaba digamos, al tanto que de todo. Interpretaba la prensa oficial, ¿viste? Y con eso el tipo podía analizar qué se venía directamente, ¿no? Es decir, no tanto con espías y con negociados o con siendo amigo de los blancos, ¿no? Walsh hacía lo mismo, Walsh, después, ¿no? Leía los diarios, oficiales, los diarios de la dictadura, y el tiempo por ahí conectaba los avisos fúnebres con una fiesta donde había acudido tal y tal persona, y el tipo un episodio gremial, y hacía un análisis sin necesidad de hacer contrainteligencia, ¿no? No sé es importante, ¿no? Lo de recortes de diario, por ahí algún elemento de la ciencia, porque el tema es la simbología de la obra, ¿no? Están abarcando todos los mundos y el mundo de la ciencia, que sería también lo que arrasarían estos salvajes, no está tan presente. Y el tema es lo determinante que es en la composición. Vos fijate que está basculando entre los elementos de la religión, la cruz de Cristo y la cautiva. O sea, tiene una importancia muy, muy fuerte. Está en la misma línea. Está en la misma línea. Ya vamos. Sí. Mira, para esto yo creo que tendríamos que analizar la composición y ahí nos vamos a tener una guía de lectura de la obra. Vos sabés que el número de oro es algo muy importante, sobre todo en la academia, que todas estas obras son tributarias de la academia francesa o italiana. Y a su vez la academia hereda del Renacimiento y el Renacimiento hereda de Pitágoras todo el esquema del número de oro y de las formas armónicas, de las armonías en las obras. Entonces tenemos básicamente un tema con las relaciones de los lados mayores, que sería en este caso en el rectángulo el lado este, con el lado menor. La relación entre el lado mayor y el lado menor es lo que da el número de oro famoso, que es una cifra que sería 1, 6, 18, 33, es un número imperfecto, y que estaría presente en la naturaleza y en todas las obras. En Nautilus, ¿no? Digamos, el Nautilus, sí. El famoso Nautilus, también tiene relaciones armónicas. Y entonces, todas las formas que están trazadas por el número de oro, que están en una ubicación privilegiada en el cuadro, tienen también digamos, una lectura primordial en la obra. Entonces, acá podemos hacer. Yo un poco estuve viendo por dónde podría pasar el número, digamos, la sección áurea, y sin dudas, en esto que es un rectángulo armónico, la sección áurea está pasando por el cáliz, en primer lugar.
Entonces acá tendríamos Fi, que sería el lugar de la armonía. Y la otra sección áurea, en el lado menor, sobre el lado menor, increíblemente, también pasa por el cáliz. Entonces tenemos el cáliz como una especie de centro de lectura. Después, si seguimos analizando un poco más finamente, vamos a tener direcciones muy marcadas, sobre todo a través del recurso de las lanzas, es muy importante. Y entonces son todas direcciones que nos llevan a dos lugares que definitivamente tienen una gran importancia. Uno es el sexo de la cautiva y el otro es el maletín. Entonces creo que por ahí tendríamos que empezar a buscar un poco. Como decíamos, la lectura canónica ya nos está hablando de civilización barbarie, pero a mí me parece que a partir de la composición surge otra forma de lectura, que es la religiosa, que no es menos importante. Vos fíjate que siendo el cáliz el lugar por donde se cruzan las secciones áureas, estando la cruz de Cristo presente también en la zona, estando un elemento que por ahí no es tan visible, pero que está muy presente, que es la custodia. Vos fíjate qué interesante, son tres formas de presencia de Cristo que están en esta obra y que nunca fueron demasiado tenidos en cuenta. Uno, el Cristo muerto en la cruz. El otro, el Cristo vivo, porque la custodia es la custodia de la hostia consagrada. Entonces es el Cristo vivo, el cuerpo de Cristo. Y otro es el cáliz que lleva la sangre de Cristo. Entonces tenemos todos los elementos de culto. Tenemos la lanza asediando tanto al Cristo muerto en la cruz como al Cristo vivo en la hostia. Hay otra lanza que lo está acechando en la custodia. Tenemos el caballo blanco, tenemos la doncella, tenemos un lugar cenagoso que podríamos pensar en el jardín de Klingsor. Entonces yo estoy pensando en Wagner y pensando en Parsifal. Me refiero a la novela de von Eisenbach, una novela del siglo XIII, que es un largo relato en el que el personaje principal, que es Parsifal, realiza un misterioso viaje a las tierras de Argentum. Las tierras de Argentum están ubicadas al sur del Océano Atlántico. En este relato él lleva el cáliz y acá aparece en Sudamérica, en distintos lugares. Estos relatos fueron tomados por la generación romántica. Creo que el cuadro refleja en cierto modo esta situación. Entonces vemos ahí el cáliz un poco inclinado en el costado del caballo, derramando en cierto modo la sangre de Cristo y produciendo, para mi juicio, una especie de bautismo de la nación católica. Esas personas se están convirtiendo. Están dejando de ser esos salvajes y se convierten en caballeros cristianos. Es una lectura posible también para la obra. Pensemos que ¿quién sería Parsifal fuera de cuadro? El guerrero que viene a curar la herida de la barbarie. Roca. Con la lanza. ¿Sería Roca? Entonces, un poco audaz. Está llegando demasiado lejos. Pero, o sea, vos lo ves como, puede ser, caballeros del Grial, directamente. Podría tener esa interpretación. Una época, hay que recordar que es una época laica, ¿viste? Que consolidación del Estado y más bien hay una especie de ateísmo general y un ataque a todo lo religioso, ¿no? Es decir, toda la craneoteca positivista es atea, ¿no? Es decir, esto tiene que estar con una gran influencia sobre De la Valle también. Seguramente, y La Valle aquí está cuestionando, vamos a ver entonces de qué barbarie está hablando De la Valle. Recordarás, bueno, después ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, que unos pocos años antes se habían quemado iglesias y no habían sido los bárbaros los que quemaban esas iglesias, sino los filántropos positivistas y masones. Entonces, ahí también hay, por ahí, De la Valle formula una velada crítica, ¿no es cierto? O sea, los profanadores serían los laicos ateos, los que están atacando a la iglesia, ¿no? Y llevándose sus símbolos. También. Degradándolos. Thank you.
Ahora fíjate acá, en este diorama. Esto va a ser antiguo que el de Villiquen, ¿no? Claro, ¿te acordás? Nunca había una cautiva así. No, jamás el Villiquen te iba a mostrar una mujer desnuda. Tenemos acá los tres núcleos básicos de lectura, los tres núcleos de interés de la composición. Una, por supuesto, es el jinete con la cautiva. La otra es el jinete con los elementos de culto. Y el jinete con el maletín. Los tres componen una especie de friso delictual que se completa por detrás. Y los muestra, por eso los muestra un poco forzadamente en un plano de igualdad. Sobre todo este jinete, que por la perspectiva debería estar adelante y mucho más grande. Él lo comprime un poco sobre el plano del cuadro y los pone en pie de igualdad con los otros. Como un defecto de la pintura. Sí, dirías. Es medio como algo que está fallando ahí en la composición, que está forzado. Evidentemente, acá lo que se está desarrollando es una escena de devastación. Hay 15 delitos en curso que podríamos contar, desde el robo de ganado, el secuestro de persona, el robo en poblado y en banda, los sacrilegios, el saqueo. Un magnicidio, bajo presupuesto, como puede ser matar al cura, ¿no?, de la iglesia. Claro, también. Y bueno, esa es una de las cosas. Yo creo que lo que hay acá es la primer grave denuncia de inseguridad en el conurbano bonaerense. Todavía no está el conurbano, pero ya está la inseguridad. O sea, ya es un mal endémico esto. Ahora, fíjate vos decías lo del magnicidio. Hay dos cabezas. Hay una cabeza por acá. No son muy visibles porque si las hubiera hecho demasiado modeladas se verían tanto que destruirían toda la lectura del cuadro. Pero son claramente dos cabezas. Yo calculo, y creo no equivocarme demasiado, pero fíjate, aquella cabeza de allá... ¿Esta quién es, según vos? Y para mí es el cura, el padre de la iglesia. Son dos padres los que están le han cortado la cabeza. Este otro, evidentemente, debería ser el padre de la cautiva. Me siento Salomé con el Bautista, ¿viste? Y bueno, si lo hizo Oscar Wilde, ¿viste? Salomé, claro, porque no puedo hacerlo yo. Pero también, por supuesto. Y entonces tenemos ningún padre con cabeza. Está desatada la barbarie. Estamos en el caos absoluto. Ahora, ellos no cortaban cabezas, ¿no? Es decir, eso es una práctica de huincas. Más bien, yo creo que de la Valle ahí se está tratando de cargar también a la barbarie de la mazorca, ¿no? A la barbarie del rosismo. Me parece que, o sea, comete un error histórico a propósito para representar eso, ¿no? Porque el violón, el degüello es práctica de unitarios y federales. Está claro que el arte no es el reflejo de la realidad. Igual, con Santoro decidimos ir al Museo Etnográfico para ver el arte de los indios reales. Además, queríamos develar un secreto. ¿Qué podía haber en el famoso maletín de cuero? ¿Y acá habrá alguna cabeza, te parece? Bueno, cráneos seguro que no, pero mascarillas mortuorias o tallas. Aquí están, ¿eh? Ahora, es impresionante verlos en perspectiva, porque yo me imagino la escena de Inakayal cuando el perito Moreno lo llevó de portero en Tehuelche al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El tipo, se quedaba solo la noche ahí cuidando, y en las vitrinas estaban los 300 cráneos de Ceballos. Sus parientes, imagino, amigos. El tipo borracho, ¿viste? Sus mujeres contratadas, mejor dicho, esclavas, como mucamas, y amigos, pero sí la idea de que hay una identificación ahí. Toda su vida, digamos. Serie de cadáveres, ¿no? De cabezas. Qué bárbaro. Esto, de todas maneras, son vaciados en yeso, ¿no? Sí. Incluso dicen que, bueno, algunos podrían ser tomados vivos todavía y algunas serían mascarillas mortuorias. Ahora, vos sabés que la Constitución del 94 establece una cláusula por la cual se pueden recuperar esos cráneos. Por supuesto se prohíbe la exhibición, porque se da derechos a las comunidades preexistentes. Y entonces devolvieron el cráneo de Inakayal, y después en el 2000, que fue muy impresionante la ceremonia, el cráneo de Mariano Rosas. Fue impresionante la ceremonia, ¿no? Porque es como asistir al entierro del personaje literario, porque era el protagonista de Ranqueles. Claro. Qué bárbaro.
Acá no hay calaveras, como las 300 que el doctor Estanislao Ceballo, estanciero, médico, ideólogo de la conquista del desierto, donó al Museo de La Plata en 1889. En ese entonces la ciencia leía en la superficie de los vencidos para pensar en la evolución del hombre y las características de lo que quedaba atrás. Mirá, ese es el Remington. Fue la sentencia de muerte de los indios cuando Roca los incorpora al ejército. Claro. Porque es un fusil que se carga muy rápido por detrás. Ajá. Antes estaban los fusiles de avancarga, se cargaban de adelante. Entonces disparaban, se hacía como una gigantesca bola de humo y los indios sabían que tenían un tiempo para llegarle con las lanzas. Claro. Entonces, de ahí viene esa frase de decir, irse al humo. Ah, mira vos. Se le iban al humo y entonces tenían una oportunidad. En cambio, con estos fusiles ya no, porque se cargaban rápidamente. Bueno, los boleaban y tiraban todavía, el caballo. Todavía tenían. Pero fueron muy eficientes el ejército con estos. Ay, mira, aquí está el maletín, ¿lo ves? Y el teodolito que va adentro. ¿Vos decís que es el del cuadro? Y es muy parecido, ¿viste? Es una petaquita, ¿no? Y adelante adentro llevaba el teodolito, que es el instrumento de medida. Claro, puede ser que ellos, viste, como hacían contrainteligencia, leyendo el diario, la tribuna, según Mansilla, por ahí usaban eso, lo robaron, ¿viste? Porque lo usaban para ver en cuánto los engañaban con las hectáreas en los tratados de límites. ¿Puedes decir que chequeaban con eso? Yo creo que chequeaban, podría ser, sí. Es buena idea, ¿eh? Todo está apropiable. Uy, mirá acá lo que se ve, ¿eh? Qué fantástico esto, los ojos, mirá. El pelo, los colores de piel, todo del cero al más oscuro, ¿no? El cero, por supuesto, es el blanco. Y la jerarquía, ¿ves? El más alto es el más celeste y el más bajo es el más negro. Es el negro. ¿No? Inevitable eso. Esto podría ser útil ahora, ¿no? Para elegir los chicos de probeta y demás, ¿no? Está bien. El tipo de piel, todo. La cámara es un objeto democrático, pues puede registrar sin asesinar, y además el objeto de tu interés puede tomar la cámara. ¿Viste? Pues es relativamente manejable. De hecho, grandes fotógrafos latinoamericanos son descendientes de indios. ¿Qué? O sea que la cámara... Que se la han apropiado de alguna manera. La cambias de lugar y cambia sirve todo. Sirve igual. Sí, es evidente que se trata de un traveling. La cámara acompaña a estos indios, una cámara que iría a caballo, digamos a la altura de las cabezas, que es la línea del horizonte. Ahora, ¿quién mira? A mí se me ocurre que en espejo podría estar la madre de la cautiva. Esta es una niña, estaría su madre que también habría sido convertida en cautiva. Entonces, está la mirada de horror de la madre viendo toda la escena. Y está siguiéndola como en un traveling. Podría ser. Te volviste feminista. Ahora todos entre mujeres. Es un asunto entre mujeres, aparentemente, ¿no? Hay una referencia, ¿no? Que es que se dice que de la Valle había escuchado una versión de un malón de Cañutril en un pueblo y que un grupo, al mando de un capitanejo caimán, se habían ido a la iglesia y habían provocado todos estos robos, ¿no? Esa podría ser una referencia. No vamos a quedarnos con el totalitarismo del referente, como diría Germán García, ¿no? Ahí va. Vos sabés que para construir un valor tiene que haber alguna base de razón, ¿no? Es decir, el valor blanco, ¿no? Es decir, el valor de las cautivas. En realidad hay una base muy pedestre, que es que son gratis. O sea, el indio, para casarse, tiene que tener mucho dinero, porque tiene que dar una dote muy grande.
Es decir, eso es una de las razones por la cual parece que la cautiva le viene bien, porque incluso tener varias, porque eso le da poder sin necesidad de desembolsar dinero y además la puede vender a otras Ajá. etnias, ¿no? A otros grupos. Ahora, eso que decís me hace acordar que justamente hay, al revés de las representaciones en pintura y en la literatura, que siempre es la inocente que entra con los ojos cerrados a la barbarie, o la heroína como la de Echeverría, ¿no? Que todo por Brian, que da la vida por Brian, o la de Fierro, que directamente Val muere, ¿no? Es decir, de pronto son, digamos, personajes mucho más resistentes y con una gran actividad de pronto en relación a su futuro, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay una... ¿Tendrían un futuro dentro de la toldería las cautivas? Yo creo que sí, que está bastante silenciado. Está el mito ese de la que se quiere quedar por los hijos. Y había muchas más razones, sin llegar al ejemplo de la de Borges por ahí, ¿no? Que ya claro. deja el inglés por el araucano y toma sangre de oveja, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso que está reflejado en el diario La Capital, de Rosario, que es el caso de una cautiva de Río Cuarto, que se la llevaron junto con sus dos hijas. Y como ella tenía 40 años y estaba embarazada, la largaron, ¿no? No les interesó, cedieron a sus ruegos. Y ella vuelve a rescatar a sus hijas, habiendo contratado a un militar, habiendo conseguido dinero del gobierno y también una colecta de vecinos, ¿no? Es decir, logró activamente ir a rescatar a sus hijas. O sea, acá hay un modelo también de algo más que resistencia, ¿no? Después es interesante, porque si vos pensás quiénes eran las cautivas a menudo, por ejemplo, una fortinera o una campesina que laburaba todo el día en un rancho, ¿no? Es decir, no era una gran vida en civilización. Y de pronto... Muchos creen en el cuento de las cautivas, que no volvían por alguna razón que permanece secreta. El mito cuenta de la vida en las tolderías, luego del ritual violento del rapto, los celos de las concubinas, los trabajos duros del desierto. Pero también se habla de caciques gerendones, mimadores, todo lo contrario a puesteros, gauchos o soldados, que a lo mejor lo que ofrecían era una servidumbre bendecida con una libreta de casamiento y la violencia puertas adentro del rancho, aunque no tuviera puertas. Ahora, yo lo sé, es que me parece, la posición es rarísima, ¿no? Para un cuadro con pretensiones naturalistas, ¿no? Parece que estuviera en la punta de una nalga que lleva las piernas cruzadas. Ah, la posición de ella, sí. Cruzadas arriba del caballo, muy adelante, las manos rezando, ¿no? Pero también como... Protegiéndose también, ¿no? Sumamente, sí, está protegiendo, digamos, todavía el pubis ese está inviolado, ¿no? Sí. También está, la posición es raro, de la crin también, ¿no? Vos sabés que es una buena observación, porque es una posición extraña para ir en un galope largo como están yendo, sí. ¿no? A toda velocidad, y ella tan quieta. ¿Por qué no tan probamos con la modelo? Acá tenemos una muñeca de modelo, que está bien, ¿no? Yo creo que, a ver, la vamos a poner... No digo que galopes, pero probá si algún movimiento es posible con esa posición, ¿no? Sí, alcanzo la... faltaría la lanza. La lanza... A ver, que iría así. Pensá que tiene las piernas cruzadas adelante, así, forzadamente, sí. Y acá adelante las manitos juntas, ¿no? Es imposible, pero en la puntita de la nalga. Sí, me parece que es imposible. Un galope demasiado ligero no se puede jamás ir así. Acá yo creo que aquí tendríamos que analizar la cuestión a la luz de Abby Barbour, ¿no? El gran creador de la iconología. Abby Warburg fue un famoso crítico de arte a quien le gustaba definirse hamburgués de corazón, judío de nacimiento y florentino de espíritu. Para interpretar los grandes cuadros del universo utilizaba todo, hasta la astrología y las ciencias esotéricas. A Santoro le encanta. Y él determinó que dentro, sobre un fondo de caos, de castración, de vientos, de tormenta, la ninfa genera una zona en sí misma de exclusión, una zona de epifanía amorosa, si se quiere, y que ese lugar es el lugar del despertar sexual. Es muy interesante porque la ninfa necesita ser fijada. Si es llevada por los elementos, sí. Si se mueve, si baila, digamos, no puedes tener contacto con ese despertar sexual. Entonces, el despertar sexual está determinado por su fijación. Fíjate qué interesante. Es un poco lo que pasa acá. Acá también hay una cierta epifanía amorosa. Entonces, acá la ninfa está atravesada como una mariposa. Y
Entonces, evidentemente, hay un tema con los entomólogos. Claro. Nabokov, por ejemplo, que es experto en lepidópteros y además el autor de Lolita. Y vos sabés que él describe de una manera muy similar el momento de tensión hasta que se quede quietita la mariposa cuando la están por cazar y también que se quede quietita la ninfa humana ante el pederasta, ¿no? Es decir, hay que fijarlas antes de tomarlas. Es interesante eso. Ella está como posada, además. Sí, ya está posada y está en exhibición para el entomólogo, precisamente para la epifanía amorosa. Bueno, este es Ulpiano Checa. Sin duda, a simple vista, se nota la influencia que pudo haber tenido con De la Valle. Es la entrada de los bárbaros a Roma. Bueno, lo que vemos acá es algo muy interesante, porque está el caballo, este de la izquierda, que aquí Ulpiano respeta la perspectiva, y entonces el caballo de acá adelante es mucho más grande, cosa que no pasa en la Vuelta del Malón, donde él lo fresa, digamos, dentro del espacio y lo pone en pie de igualdad con todos los demás caballos, cosa que no hace Ulpiano, y de esta manera Ulpiano logra una mayor dinámica. El cuadro tiene gran dinamismo, incluso fíjate la presencia de un caballo blanco haciendo contraste, idea que también toma de la Valle. Así que sin duda hay una influencia, era un pintor muy reconocido en España, Ulpiano Checa. Y acá hay otra referencia, que es, también Elisa es... Elisa Bravo, ¿no? Sí. Vos conocés la historia. Elisa Bravo, Jaramillo de Bañados, le pone todo el nombre completo al cuadro, la esposa de Cacique, como para señalarlo, casi diría que en la lista de sus nombres está lo que perdió el personaje. Eso es un... aparentemente el caso es un accidente, un naufragio, donde mueren todos, eso se comprobó más tarde. Pero la prensa difundió al principio que justamente que había sido un barco que había naufragado, que se llamaba, creo, El joven Daniel. El joven Daniel. Y que bajaron los tripulantes, los mataron a todos, y supuestamente también una de las versiones era que mataron también a Elisa Bravo o que la raptaron y se casó con un cacique y hizo una vida ahí en la toldería, como se ve. En la segunda... Pasó del niño blanco a los niños mestizos, ¿no? Claro, y vos fíjate acá qué interesante, porque el tema de estos cuadros es el mestizaje, ¿no? El temor al mestizaje. Entonces tenemos a Elisa Bravo blanquísima y a un niño que está justo en el centro de la composición. Fíjate que divide el cuadro en dos. Y ese niño es el mestizo. Está entre el mundo de la luz y el mundo de las sombras araucano. Unos araucanos extraños, por otro lado, porque son bastante paisanos, ¿no? Me parece como que no son tan indígenas. En principio no representan la violencia, ¿viste? Que a diferencia de otros cuadros, parecerían que son como niños, ¿no? Sí. Los mapuches. Ahora, ella está que como... la tocan como un objeto, como un juguete, ¿no? Y ella está como el emblema de la melancolía, ¿no? Está como Ariadna en Naxos, ¿no? Está ahí añorando su mundo. Al revés del mito de la cautiva, que se queda por los hijos, esta parece ser muy indiferente a sus hijos mestizos. Está desinteresada por sus hijos mestizos, tal cual. Raro el gaucho atrás, tenía una gran... o ponía elementos exóticos, monguazán, a propósito. Sí, me parece que tomaba licencias muy fuertes. Poéticas. Y acá, bueno, esta es la ronda nocturna, es el gran cuadro emblema de los holandeses, ¿no? Está en el Rijksmuseum como la gran imagen que pinta el pueblo holandés. Acá, al contrario de la Vuelta del Malón, yo lo veo esto como una especie de némesis, al contrario de la Vuelta del Malón, de lo que se trata acá es del control total del territorio. Hay un montón de gente armada que va a dar una vuelta por alrededor de la ciudad, y todos se acechan, nada puede escapar a la vista de todos los personajes. Produce una profunda tranquilidad. Estar digamos, dentro de ese territorio te da gran tranquilidad. Todo lo contrario a lo que produce la Vuelta del Malón, que es la desazón, el desamparo absoluto. Nada está controlado, el descontrol es total. Entonces me parece que son dos imágenes emblemáticas. Desde ya el pueblo holandés no solo que controla su territorio, sino que hasta controla las mareas, o sea, que el control del territorio de Holanda igual, es absoluto. Igual ese blanco exagerado sobre una mujer, que acá directamente no sé qué sentido tiene. Creo que es Saskia, la mujer de Rembrandt que había muerto, por eso una cábala para él ponerla ahí, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, tal cual. Parece un fantasma directamente de... Es algo que no ven ellos en principio, ¿no? Claro, está ajeno a los personajes.
Y esto es Frankenstein. La huida del balón, sí. Esta es la huida del malón. La huida del malón. ¿No? La huida del malón. O sea que, evidentemente, es el. También ambiguo es el título, contraplano, ¿no? Sí. No sabes si ellos huyen del malón o porque huyó el malón, ellos se pueden escapar, ¿no? Pueden escapar, porque ahí está el incendio. Franklin, del otro lado del Rawson. Incendio estarían estos indios huyendo, ¿no? También. Sí, sería el lado de atrás, exactamente donde está la humareda ahí. Claro. Benjamin Franklin Rawson. Y esta es una linda metáfora sobre la obra de Lavalle. De Lavalle nunca más pintó en estos temas tan oscuros y demás, ¿no? Se ocupó más bien de hacer pintura para estancieros, temas campestres, sin mucho compromiso. Y de pronto, en un momento determinado, pinta este interior de su estudio y en ese interior aparece de nuevo la vuelta del malón, un poco freudianamente, ¿no? La vuelta de lo reprimido. Y aparece, y es nuevamente es una pintura de lo más interesante de su obra. Sí, es mejor el cuadro dentro de ese cuadro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, este cuadro se llama Victorio Ocampo observa la vuelta del malón. Hay como una especie de salto temporal. Vemos a Victorio Ocampo observando desde su casa racionalista a toda la barbarie que se desarrolla en esa pampa cenagosa. Ella tiene los emblemas civilizatorios, como por ejemplo el silloncito Le Corbusier, hay una gran biblioteca detrás. Y mira con displicencia a esos salvajes que circulan por la pampa. Igual había que matizarlo, ¿no? Porque para ella la barbarie, por ir a la madre patria superada, los italianos que hacían casas horribles, lujosas, llenas, digamos, con su dinero, construían esos palacetes rococó que a ella le parecían despreciables. A su vez ella era bárbara para otros, ¿no? Cuando ella iba a Europa, por ejemplo, la veían como una sudamericana extravagante, digamos, con mucho dinero, pero despreciable. Es decir, una escritora como Virginia Woolf, que ella admiraba mucho, por ejemplo, decía que vino esta mujer, Victoria Ocampo, escribía con K, Victoria Ocampo, que regala orquídeas como quien reparte ranúnculos, o sea, algo terrible. Y después llega a decir que la persigue Victoria con su fascinación, mirándola con ojos de bacalao, con ojos fosforescentes, algo terrible. Es decir, no era. En otro lugar se la veía de otra manera, bueno, es obvio. Por eso pienso que por ahí la barbarie no está puesta en el lugar donde está puesta en el cuadro. Por otro lado, ella descendía de la India Águeda, estaba muy orgullosa. Digamos, es bastante común en la aristocracia que haya detrás una india y un adelantado. En este caso era Irala. Está bien. Me parece que podemos rescatar eso. Vos me decías el otro día que Lacan y Rudinesco la adoraban. Y deben tener proyecto de instalarse en la Argentina, ¿no? Y que ella la financiara. Una cuestión de interés, claro. Vamos a ver. Ah, ¿ves? Esa Lorenza. Es mi favorita. La India libre, para mí, ¿no? Esta es la mujer del cacique mulato. Como ves, las indias, hay fotos de ellas, pero también otras que podían probarlo, ¿no? Que usan, tienen mascotas, ¿no? Como Susana Jiménez, Jazmín, ¿no? Y las llevan siempre encima, viajan con ellas, incluso cuando vienen a la ciudad, pues estamos en otro periodo ya, ¿no? Donde hay negociaciones con los huincas. Hasta tal punto que Lorenza es enviado a una exposición en Luisiana. En ese momento los países, las naciones, hacían exposiciones que eran como inventarios visuales, ¿no? O sea, que mostrar el poder industrial, el poder tecnológico y también las etnias vencidas, ¿no? Eso sería un poco lo que formaba parte de las muestras. A ella la envían a una que se hizo en 1904 y la Argentina envió una reproducción de la Casa Rosada, que se llamaba Pink Palace, y con algunos personajes como estos tehuelches, en total viajaron 5, y Lorenza se supone
que vio representaciones de Pocahontas, que conoció los aparatos de rayos X, que probó las hamburguesas, ya estaba todo eso creado. A mí me parece conmovedor pensar, por ejemplo, que en el escenario de al lado estaba el cacique Jerónimo, que también había concedido en ir por un poco de plata, pero además se había llevado arcos y flechas para vender y cobraba 2 centavos por autógrafo y por dejarse fotografiar $2. Yo creo que ahí ella también conoció a otros semejantes, ¿no? O sea, otras tribus, otros exóticos exhibidos por el mundo y dialogó con ellos. Parece un misterio ese diálogo, pero creo que es un diálogo entre iguales, que puede haber sido fecundo. También, básicamente, aprendió allá a tomar bourbon. Se hizo una gran borracha, parece que después se invitaba... Bueno, tiene una miradita ahí un poquito. Está bastante, ahí yo creo que está bastante borracha. Es decir, tomaba bourbon, hacía mezclas con vermú. Yo diría que fue la primer bartender de las tolderías. Claro. O sea, para mí es la India cosmopolita. Muy bien. Y, claro, ahora habría que ver, Lucio Correa Morales, claro, ¿no? ¿Qué pasa con la India cautiva, ¿no? Vimos a una India libre, ¿no? Podríamos ir a... O sea, la inversión... A ver cómo es la imagen. A ver qué pasó, ¿no? Vamos a ver. Acá hay todo un museo de calcos de toda la historia del arte universal. Es Mira, hay una Venus criolla ahí. Mira. Parece. Muy parecida, ¿viste? La pose. Pero la escultura parece que te libera un poco de los fondos ideológicos, sí, ¿no? Se la ve más cual, libre. No hay contexto, sí. Sí. Está lindo. Ahí está, mira. Ahí está la firma, ¿ves? Lucio Correa Morales. Es el yeso original. Sí. Es sin duda nuestro gran primer escultor. Él trabajó sobre todo sobre los personajes típicos nuestros, una tipología del ser nacional, creo que fue lo que buscó. Tiene una gran escultura que es el Indio Pampa, después el Gaucho, la Ondina del Río de la Plata. Y esta, sin duda, que es su gran obra para mí, se llama La Cautiva, pero hay un giro sorprendente porque en realidad se trata de una India tehuelche. Sí, es provocativo. Sí. Porque lo que quiere es compensar la inmensa iconografía que hay de cautivas blancas, ¿no? Pero tiene algo de beatífica la imagen, como si fuera de negación de la violencia, ¿viste? O sea, ella tiene sus joyas, sus hijos, el perro, el pelado. Pelado, le llaman, sí, pelados, sí, a los perritos que tenían las... Es la jazmín de la cautiva, ¿no? Ajá. El pelado este. Digamos, que son perritos falderos, que eran diferentes a los perritos de fajina que usaban los indios varones para, claro, cazar o para guardia. Pero este no, no es un perro faldero, ¿no? Me parece que es ahí raro. Como que es un perro extraño. Pero podía parece ser un perro dingo, de varón. Sí. Un dingo, un dingo australiano, sí, parece. Tiene una cara rarísima. Y ellos tienen todos una mirada melancólica, ¿no? Está, están como, mirando es como al infinito. Un sueño. Es como un sueño. Es una ensoñación. Por eso, ¿no?, digo que podemos no pensar el arte, obviamente, como un reflejo de lo histórico, político, social, pero igual... Podemos pensar qué no se representa, por ejemplo, la violencia de cuando las capturan, ¿no? Debe haber soldados a caballo llevándose a las indias o arreándolas por la pampa, caminando, ¿no? Tan eso, terrible eso, como eso no está, claro, tan terrible no está como pasado con las cautivas blancas, pero eso no se representa, claro, en este caso. Por eso me parece que hay algo ahí que no está puesto, ¿no?, en la escena. Mirá qué cosa más extraña sucede acá. Tenemos la pierna izquierda que sale de aquí, desde la cadera, la vemos cómo se inicia, y de pronto, casi a 1.5 metros aparece un pie, su pie izquierdo, evidentemente. Que tenía que estar oculto acá en el... No se tendría que ver, de ninguna manera tendría que estar por aquí, sí, más o menos. Es algo muy raro. Por ahí quiso hacer una especie de metáfora sobre todos los contactos, ¿no? El chico con el seno, toda esa especie de pegoteo hay que hay. Algo medio de fallido, ¿no?, en un progresista, que es hacer como un entrevero de patas y pies, ¿no? Exacto, medio... sí, incluso el perro metido ahí adentro también están, sí, las
patas del perro. Ahora, ¿no? Es igual que en La criada de Sibori, ¿viste? Que hay una pierna que tiene una longitud que la tendría que hacer una giganta. Claro. Esta separada también sería la gigante. La cautiva giganta también. Y mirá lo que sucede acá, que algo que podríamos pensar que es una cadena de contactos, ¿no? De transmisión de afectos. El pecho, la cara del chico. La cara del chico en contacto con el pecho materno, la mano con el en el muslo, la mano de ella en el torso del chico. La oreja del perro, ¿no? En la mano. Exacto. Sí. El chico baja su mano y se conecta con la oreja del perro, el perro en contacto con el pie, y el pie del chico en contacto con el pie de la madre, como cierre, digamos, ¿no? Es el cierre desde aquella dirección. Está bien, porque el tipo lo que hace es la desalvajiza atribuyéndoles a un afecto tan intenso, ¿no? Es exacto. Una política del tipo. ¿Y serían los tehuelches así, toquetones, tal vez? Dicen que sí, hay como documentos que dicen que sí, que tenían un cuidado de los niños muy, muy, muy afectivo y los dejaban total libertad, ¿no? Eso por lo menos es en ciertos documentos que puede sospechar que no son mitológicos, ¿no? Pero entonces el pie se tendría, no sería un error, el pie chanfriado no es un error de naturalismo, sino que es una justificación por ideológica, ¿no? De sentido de tal vez vaya por ese lado, es la única manera de entenderlo, porque si no, no podría estar ahí el pie. Claro, la justificación de que esté en contacto con el pie del hijo, y las patas también. Muchos caciques fueron a parar en forma de cráneos al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? La famosa colección de Ceballos, que fue exhibida durante bastante tiempo. Otros pueden estar acá todavía, enterrados, se dice que con sus bienes, ¿no? Eso es un gran cementerio para ellos, La Pampa. Todavía puede haber plata, ¿no? Debajo de estas tierras. Y otros me parece que no, son absolutamente inubicables, ¿no? Están perdidos. Me parece que podríamos hacer un ritual de duelo que sería nombrarlos, ¿no? Sí, si no a todos, pero poner esos nombres en este espacio. Sayhueque. Casimiro. Sinchel. Mulato. Aguaic. Inacayal. Meliqueo. Linconao. Pincén. Panguitru Wor. Coliqueo. Calfucurá. Relmo.